Acabamos de volver de andar, hemos desayunado, me he puesto mis cremitas y no iba a grabar vídeo, pero igual hoy pasan cosillas y luego también como que ahora lo que os conté hace unos vídeos, que estoy agobiada con el tema de grabar porque no sé bien cuándo grabar, realmente no pasan cosas súper grandes en la semana porque estamos todos trabajando. Digo, bueno, pues igual grabo un poquito cada día, no sé lo que va a salir de este vídeo, pero espero que os guste un montón. Hoy tenemos algunas cosas planeadas, es martes, es Taco Tuesday, vamos a ir a comer tacos también, lo cual me hace ilusión, es un plan, uno de mis planes favoritos de entre semana, así que digo, bueno, pues bravo. ¿Y qué más cosas? Iba a cambiar de ropa porque ahora estoy intentando como al menos ponerme vaquero, un vaquero y una blusa o vaquero y sudadera, pero salir del chándal. Lo que pasa es que hoy hace un día bastante de perros en Los Ángeles. Uf, está muy nublado, hace frío, por eso me he ido como con sudaderón grande a andar y todo, porque eso hace un día bastante regulero. Literal, voy muy de andar por casa, hasta los zapatos, esto. Como que me da pereza quitármelo, así que creo que me voy a quedar en chándal. Antes de ponerme a tope, tengo que poner una lavadora. Así que voy a empezar a sacar cosas y a separar en negro, blanco, colores. Bueno, una lavadora no, varias lavadoras. Cuando digo una me refiero a que tengo que poner lavadora. Pero tengo que separar antes los colores. Quieres cortarla. O sea, yo te he puesto la negra porque no. No, esto es para colgar. ¿Pero hace eso? Sí, hace bastante eso. ¡Vamos! Bueno, mami. Es igual, puedes irte en paz. Ya es igual, es igual. Gigi. Bien. A las 2 de la tarde hemos estado todos con reuniones, de hecho Kiki sigue en reunión, pero vamos a comer. Esto es lo bueno de que el fin de semana nos estamos preparando comida para la semana. Había un tupper enorme con curry de garbanzos y verdura, súper rico, y crema de cacahuete. Vamos a comer eso con boniato, que también estaba hecho en el horno. Lo único que ha hecho Pau ha sido meterlo en la freidora de aire. Y por aquí ya los platos preparados con el curry. Voy a ponerme un poco de boniato. Esta luz es malísima, pero acabo de salir de clase de barre y voy a casa por Kiki y por Pau, que vamos a ir a recoger unas cosas que dan gratis por el Facebook Marketplace y me encantan para la terraza, así que estoy sudando, ha sido una clase brutal, súper contenta de que he venido, he tomado tiempo. Ya cuando salgo de casa es de noche. Me he puesto gorra porque no me da tiempo a ir, o sea, no me da tiempo a ducharme antes de ir a cenar al restaurante de los tacos, porque antes vamos a ir a por unas cosas que he encontrado en el Facebook Marketplace, que son como unos bancos de piedra que regalan y creo que van a quedar genial en el patio. Por supuesto me llevo a Kiki y a Pau para que me ayuden y eso, vamos primero por eso y luego al restaurante, así que me voy con la ropa de barre. Me llevo abrigo, o sea, claro, ahora no, pero igual para ir al restaurante sí, ¿no? Bueno. ¿Está ya? Sí, sí. Venga, pues ir sacando. Ah, vale, no, no, deja. Uno, así. Dos, sí. Ya
ya estamos en el restaurante este de tacos que os digo que nos encanta. Y nada, nos hemos pedido tacos, unos nachos, es mi restaurante favorito por excelencia. La vez que salimos a comer de la semana, que más ilusión me hace. Encima, entre semana, ahí vienen los tacos de Gigi. ¡Gigi! ¡Mira! Ya es viernes por fin y tengo dentista a las 9 de la mañana. Voy a ir a hacerme una limpieza y un par de cosas más que me tienen que hacer. Antes de irme tengo que preparar leche porque no tenemos ni una gota de leche. Me dejaron los niños las almendras preparadas. Así que nada, voy a preparar leche, pero antes le voy a dar las gracias al sponsor del vídeo de hoy, que es Letyshops. Puedo usar tanto en el teléfono con una aplicación como en el ordenador con un plugin. Lo instalas y lo que hacen es que ellos tienen acuerdos con otras tiendas, ¿no? Con un follón de marcas y de tiendas, de forma que cuando haces una compra en estas tiendas te devuelven dinero, ¿no? Te hacen un cashback o te dan un cupón de descuento, o sea, siempre sales ganando. O sea, que mi recomendación es que siempre miréis, sea donde sea que vayáis a comprar, tipo Shein, Zaful, Sephora, MediaMark, incluso cosas de viajes, hoteles, vuelos, o sea, es que tienen un montón de cosas. Yo esta vez lo he usado para viaje y es que no os he contado todavía una cosa, pero viene mi familia, viene un montón de gente de mi familia, o sea, no vienen solamente mis padres. En marzo y abril y estoy emocionada, os podéis imaginar, ya buscando a dónde les voy a llevar, qué vamos a hacer, toda la pesca. Y he usado Letyshops para coger los hoteles porque me devolvían un 5,1% de lo que yo pagaba, que bueno, cuando compras, por ejemplo, si compras unos zapatos como hice la otra vez, o si compras el pie, el pienso allí cogí el saco grande y costaba como 60 o 50 y algo, ¿no? Pues me devolvieron, no me acuerdo ya del porcentaje, pero bueno, me devolvieron un porcentaje de esos 60. Está genial, pero cuando coge noches de hoteles para muchas personas, varias noches, imaginaos la de pasta que te puedes ahorrar. Voy a dejar los links en la cajita de información por si tenéis vosotros también que comprar algo o reservar algún viaje o lo que sea, que le echéis un ojo por si las moscas, lo que necesitáis, está en colaboración con Letyshops para que os llevéis un súper descuento. Y dicho esto, voy a preparar la leche, voy a desayunar y me voy a dentista. En cómo hacer la leche de almendra. Si antes estaba orgullosa y os insistía en que la hicierais, ahora todavía más. He tardado 8 minutos de reloj y eso que he ido grabando. O sea, no se tarda absolutamente nada, no se desperdicia absolutamente nada, merece totalmente la pena. Ahora lo que estamos haciendo es literal batirlas con la piel y todo, ya no las pelamos, entonces es mucho, mucho, mucho más rápido. Una de vosotras me dijo que se podía batir con la piel y entonces pues eso, al final en el día a día es mucho más rápido. He estado meses haciendo, pelando la almendra, o sea que también me daba igual. Creo que de la otra forma sale mucho más blanquita, pero vamos, no podéis decir que la leche no es blanquita. O sea, es como que se nota un poco más amarillita, pero aún así, yo creo que te das cuenta si has visto la, o sea, si has estado haciendo la otra, que es que la otra era blanca, blanca, blanca. Como la leche, nunca mejor dicho, pero eso. Ahora tardamos 8 minutos de reloj. Mirad quiénes vienen ahí de andar. Esta mañana hacía muchísimo, muchísimo viento y yo no quería ir. Me voy. Golden.
Ya estoy de nuevo en el coche, he venido para la limpieza y para dos cosas más, para unos rayos X y luego viéndome los dientes, viéndome las encías. Y no me ha dado tiempo al final a la limpieza porque ellos tenían otro appointment a las 10. Vuelvo el viernes que viene, si no hoy es viernes, el viernes que viene a las 5 de la tarde. Me va bien porque es al final del día, así que intentaré tener todo el trabajo hecho. Y nada, ahora me voy a casa, a eso, a trabajar. Me han dicho en plan que se me había tomado el día. Y digo, no, no, me he tomado una hora, tengo que ir a trabajar. Ya estoy en casa. ¿Quién viene a decirme hola? Hola, hola, hola. Hola, gordita. Sí, sí. ¿Cuánto quieres a Mamuki? ¿Cuánto quieres a Mamuki? Sí, mucho. Sí. ¿Quieres salir? Le ha puesto Pau de comer a Gigi y me dice, hay que comprarle el pienso a Gigi, literal, que no nos queda más. Y siempre se lo cogemos por Letty Shop, ¿verdad, Pau? Uh-huh. Y hasta aquí. Kike, ¿puedes contar el chiste que me has contado antes? Nada, vamos a comer. Hay crema de calabacín, que no es de calabacín, es una crema de verdura, de brócoli, no sé qué. Con tofu por encima y... como que no hay mucha discusión a la hora de las comidas, ni calentamiento de cabeza, ni nada. Porque lo organizamos el fin de semana. Siempre repetimos las mismas recetas hasta que nos cansamos de ellas y entonces cambiamos a otras. Pero normalmente preparamos lo mismo para dos días, ¿no? Por ejemplo, martes y jueves, lunes y miércoles. Y los viernes suele ser lo que no se ha comido, pues se hace un popurrí y listo, solo a mediodía. Porque por las noches solemos comer pizza o comemos algo hecho en esa tarde. Pero va súper bien con hacerse la comida, no solamente porque no pierdes tiempo en cocinar, sino también porque no te calientas la cabeza ni pierdes tiempo en qué comemos, qué no comemos, en organizar. No tener que tomar las decisiones. Claro, es como que todo va rodado porque ya está hecho. Es solamente calentarlo, solamente sacarlo de la nevera. I read that in so many books, now it's almost understood. I'm moving on. Son las 7 de la tarde ya que vamos a terminar de trabajar y voy a ir con Pau a comprarme champú porque mirad, o sea, tengo el pelo bien por aquí, pero pegado a la raíz ya empieza a estar sucio. Y esto es lo que me queda de champú. Muy fuerte. Una maderita. Me encanta usar el champú en pastilla porque es que mirad lo que deja y esto se descompone, no queda ningún resto del bote. En lo que sí sigo usando en bote es el acondicionador porque no se me gasta. En cuanto se me gaste, bueno, me queda poco, igual compro hoy champú y otra pastilla de acondicionador y será mi primera vez probando el acondicionador porque el champú sí que se me gasta más rápido que el acondicionador se lo tengo desde antes de verano. Vamos a ir al centro comercial, voy a coger esto, así también me doy una vuelta, salgo de casa, va a venir Pau conmigo y luego volveremos y estaremos tranquilitos. Yo me he preparado la clase de barre, me toca como medio estudiármela, leérmela un par de veces, así que cuando vuelva quiero estar tranquilita también haciendo eso. Pero antes vamos a por esto. No sé si ponerme gorra. Puedo ir así. Ya estamos de vuelta en casa, al final hemos pasado también por Whole Foods y hemos cogido cosas para cenar. Tengo el pelo insoportable, pero insoportablemente sucio. Voy a la ducha de cabeza. Hemos cogido cosas que necesitábamos para cenar y también hemos cogido algunas cosas que nos hemos encontrado porque llevamos mucho tiempo sin ir a Whole Foods. Por ejemplo,
estas masas de pizza, la base está hecha con lenteja. Están buenas y aunque siempre hacemos nuestra base de pizza, está muy rebajada y te soluciona la vida algún día. Así que eso lo hemos cogido hasta ahí. Este queso vegano, que por cierto está en España, no este sabor, o al menos yo no lo vi cuando estuve en verano. Y este es nuevo, tampoco estaba en el súper que nosotros normalmente vamos. Pone que se derrite muy bien, así que lo hemos comprado para probar. Pan de pita para la cena. Más queso vegano, este de la marca Chao es uno de nuestros favoritos. Luego hemos cogido esta guarrada del billón. Chicken nuggets, que los ponen en un restaurante que vamos y nos gustan mucho. Yogur de coco sin azúcar. Y luego aquí hay patatas y limones, también para la receta de esta noche. Una super lechuga que hay que limpiar ahora. Y listo, eso es todo lo que hemos comprado. O sea, dos pastillas del champú que utilizamos. Es el... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Paola? El acondicionador. Una la voy a dejar con la otra pastilla. Y esta la voy a dejar para las cacas de Gigi. Y listo, eso es todo lo que tengo. Ahora sí, voy a ducharme a ver si se me seca el pelo antes de irme a dormir. Esta noche hemos dicho de hacer griego y hemos hecho eso, el shawarma, y luego Pau ha hecho las patatas. Ahí tengo los panes y las patatas. Tzatziki para ponerle a las patatas y a la carne, que en realidad es champiñón. Mirad qué mono Pau me dice, pon la salsa en el bol verde, que he puesto todo en el... O sea, como la comida de color en su bol del mismo color. En plan, el cabaje, ¿cómo se llame eso? La col, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. En inglés... Carruaje no, cállate. Es lo morado en lo morado, lo verde en lo verde. Los champiñones que son marrones en el bol marrón, muy mono. Nada, se han abierto una cerveza y está cenando. Seguramente la estoy escuchando por aquí detrás y ahora ya vamos a cenar. Pero yo voy a aprovechar para cerrar el vídeo aquí porque eso, ya me he preparado la clase de barre y todo. Ahora ya solamente queda cenar, descansar y mañana será un nuevo día. No sé si voy a grabar vídeo de... cada día del fin de semana, os voy a grabar un vídeo del super fin de semana, pero estad atentos porque os voy a enseñar los bancos, que no es que lo haya enseñado por otra cosa, sino porque cuando terminamos de trabajar es de noche y ahí fuera pues no se ve igual, y luego no están puestos en su sitio, están como en la zona de la roquita, porque justo los descargamos del coche y nos fuimos al Taco Tuesday el otro día. Queremos terminar la mesa, varios proyectos, así que nos vemos aquí el próximo día con un nuevo vídeo. Chao.